Uno de los principales retos para las universidades, no solo de México, sino también a nivel internacional, es que los alumnos egresados puedan ser colocados en las empresas, generándoles precisamente experiencia profesional durante su preparación. Y es por eso que en Veracruz se está realizando la quinta cumbre de universidades públicas y privadas a nivel internacional. Es la sede, el estado de Veracruz. Y es que el 90% de las investigaciones que se realizan en nuestro país lo hacen las 195 universidades públicas y privadas que hay en México. Cumbre de rectores de universidades públicas y privadas en Veracruz. Veracruz, 500 años de la inauguración y la invención de Veracruz y la inauguración del puerto, que es puerta del mundo. Durante tres días se analizarán los objetivos y retos de la educación superior y presentarán proyectos exitosos de universidades. Vamos a tener la participación de las 195 universidades asociadas, tanto públicas como privadas, que en su conjunto tienen alrededor del 60% de la matrícula nacional y realizan el 90% de la investigación que se realiza en el país. El día de hoy tendremos el encuentro de internacionalización y el día de mañana la quinta conferencia internacional ANUYES 2019. Aquí quiero destacar que a partir de esta edición emprendemos un nuevo ciclo. El objetivo será crear mecanismos de vinculación entre los estudiantes y el sector productivo. Que es un compromiso que tenemos las instituciones de educación superior de acercarnos a los empleadores de nuestros universitarios para establecer dinámicas que hagan una formación dual que les permita al finalizar sus estudios insertarse en el campo laboral con mayores habilidades y competencias. Varios países participan en la quinta conferencia internacional de universidades e instituciones de educación superior. Argentina, Chile, Colombia, Cuba y también vienen de España, de Francia y de Alemania. El próximo viernes los trabajos serán clausurados. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.